Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juan y hoy vamos a hablar del Mazda 3 y CX-30 2024, vehículos que fueron presentados en Europa con nuevos detalles de diseño y una serie especial llamada Nagisa, dándoles un aire distinto a estos modelos de la marca y que están dirigidos a las versiones intermedias. Entre sus principales características se encuentra el nuevo color de carrocería Circon Arena, combinado con elementos en negro como el borde de la parrilla principal, rines o ruedas y tapas o carcasas de los espejos retrovisores. De esta manera, según Mazda, busca darle un aspecto más contemporáneo a estos vehículos. En el interior también hubieron cambios, recibiendo una tapicería en semicuero de color terracota, color que ya habíamos visto en el CX-50, y la parte central en tejido Leganum. Este último se trata de un color negro con textura en cuero artificial de alta calidad. Por supuesto, con el fin de crear un ambiente retro, pero al mismo tiempo refinado. Fuera de los asientos refinados en tono terracota, el ambiente interior del Mazda 3 y CX-30 Nagisa se complementa con acentos en negro en el centro de los asientos y costuras terracota como contraste en el tablero. También hay decoraciones en pintura gunmetal en las salidas de aire acondicionado, parlantes y manijas de puertas y tejido Leganum en las paneles de puertas. Sin embargo, fuera del color arena Circum como su tono principal, también es posible obtenerse en cualquiera de los demás tonos de carrocería que ya conocemos, incluyendo los colores blanco nieve, blanco ártico y negro disponibles en Europa. Por otro lado, teniendo como base al nivel de equipamiento intermedio, ambos modelos brindan un plus entre comillas de equipamiento frente al modelo convencional. Esto incluye asientos del conductor con memoria de posición, reglajes eléctricos, ajuste lumbar eléctrico y el sistema de sonido Bose de 12 parlantes. En Europa, el Mazda 3 y CX-30 Nagisa se venden con sistema de hibridación ligera, basados en sus motores Skyjack TG de 2 litros de 122 y 150 caballos de potencia y los Skyjack T-Edge con 186 caballos de potencia acoplados a una transmisión automática o mecánica de 6 velocidades con tracción delantera o integral a las 4 ruedas. Cabe mencionar que en el caso del Mazda 3, la serie especial Nagisa se encuentra disponible únicamente en versiones de carrocería 5 puertas. Por ahora, estas actualizaciones solo serían para el mercado europeo y por el momento no se saben si vayan a llegar a Latinoamérica. Otro detalle, y es que en dicho mercado también está disponible otra serie especial llamada Omura, lo que conocemos en nuestra región como Carbon Edition. Finalmente, el Mazda 3 en Colombia se encuentra disponible en 4 niveles de equipamiento: Touring de 2 litros y Skyjack T de 153 caballos de potencia como modelo de entrada en 113.950.000 y el motor tope de gama de 2.5 litros de 186 caballos de potencia en su modelo Grand Touring LX en 129 millones de pesos. Mientras el CX-30 se ofrece en 6 versiones diferentes y en su modelo de entrada llamada Touring de 2 litros y tracción mecánica en 112.750.000 pesos y para el modelo tope de gama Grand Touring LX de 2.5 litros y tracción en las 4 ruedas en 147.450.000 pesos. Suscríbete si te ha gustado este video, denle like, compartan, sígueme en Facebook y en TikTok como Autos Pasión Total. Muchas gracias por verme, hasta la próxima.